Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nuestros emprendedores, empresarios comparten también con nosotros y con ustedes equipo, cada una de sus experiencias, vivencias y que también pues nos motivan a seguir y a continuar en este proyecto de vida. Así es que estamos acá en un lugar muy reconocido de Chalatenango que tiene una trayectoria increíble también con una persona muy especial para todos los chalatecos. Estamos específicamente Panadería Carlitos, y estamos acá con la creadora de esta gran innovación, con niña Nelly. ¿Qué tal? Mucho gusto, es un placer para nosotros estar aquí con usted. Para mí también, recibir esta visita fue sorpresiva, pero también va a ser de mucho provecho platicar con usted y decir en qué se, a qué se dispone en este momento como para conversar, que la trae. <laughs> ¿Qué necesita encontrar? Bueno, estamos... yo le puedo decir alguna respuesta de lo que usted busca. Ok, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, ña eh, cuéntanos de toda la trayectoria que usted tiene, de sus inicios. Comenzó con pancito tradicional, pancito francés, y luego fue ampliando todo lo que pues ahora conocemos y que inclusive hay una remodelación del local, que está muy bonito también para que ustedes se vengan a tomar un cafecito, un pancito tradicional. Pero desde ese entonces a la fecha, ¿qué acontecimientos importantes han, han pasado? ¿Cómo inició usted y lo que hay hasta el momento? Recuerdo mucho el comenzar de la panadería, Carlitos. Un primero de agosto de 1988, nacimos por primera vez forjando la necesidad del hambre, digo yo. Este, decidimos emprender y comenzamos a elaborar pan francés. La sorpresa fue de que ese día primero hicimos un saco de francés y lo vendimos todo. El siguiente día hicimos dos sacos de francés y lo vendimos todo. Llegamos a hacer de 10 días a 5 día sacos de francés y lo vendimos todo. De ahí fuimos creando la, lo que era el pan dulce. Y contratamos panaderos de pan dulce y empezamos a hacer. Y lo vendíamos todo en una feria de clientes y abarrotábamos las navidades. Eran sorprendentes, los, hasta si era perdido, una vez me botaron, buscando las grandes colas, el pan francés. Hay una experiencia muy bonita y, y fue de bendición, pero luego quisimos mejorarnos más. Y tuve un viaje nomás a México. Me gustó tanto ese viaje y me enamoré de los hornos industriales y empezamos a comprar maquinaria los hornos la batidora el cilindro y luego fuimos creciendo ya en el pago especial me fui especializando poco a poco en molinos del Salvador luego con Durango en esa época este era pazvin y ellos nos enseñaron mucho y hay muchas historias muchas anécdotas donde uno recuerda los inicios que son tan grandes y yo recuerdo cuando una vez me dejaron hacer, yo quise hacer relámpago y me los imaginé. Ajá. Luego me dieron un curso donde venían los pan, el pan relámpago. Y para mí fue un, un, algo pues trascendental. Yo me los había imaginado. Y así creció la panadería, de la imaginación. Lo que no lo sabía, me, me lo imaginaba. Me hice todo un libro de Doña Vilma de Escobar. Ahí aprendí, aprendí muchas técnicas de hacer pan, tanto me, me, me llamaba la atención el pan dulce. Luego llegaron los pasteles, y recuerdo yo el inicio de los pasteles. Yo nunca me hice para atrás. Había veces que no me salían, pero yo ahora me río cuando los veo rebalsados, todos chorreados, porque antes el pastel era perfecto. Ahora no, la cosa es diferente por lo que yo sufrí ahora en lo que es la, la novedad. Y así fui comenzando y llegamos muy alto. Luego pues hubieron caídas, tocamos fondo y gracias al Creador estamos en unos buenos límites ahora con una nueva enseñanza, un nuevo proyecto, una nueva visión. Tenemos proyectos para futuro, yo los tengo en mi cabeza, que primeramente Dios los vamos a cumplir si Dios lo permite. Hemos remodelado este negocio, le hemos dado otro plus. El siguiente, pues pensamos armar una sala de té para niños. Es una sala infantil y que sea familiar. Pero eso está en proyecto ahorita, ya luego tarde pues va a resultar eso, esa novedad. Y con Carmen Elena, que es la que ahora lleva, lleva el, el, lo administrativo, lleva lo, este, lo, 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 lo teórico, lo práctico, este, lo que hay que ir aprendiendo cada día, inventando qué fórmulas de bocadillos hacer, igual, este, nuevos pasteles, ¿verdad? con la ayuda de nuestros clientes, porque sin ellos no existiéramos. ¿Verdad? Primero está Dios, luego está la ayuda de nuestros clientes que nos buscan, que han sido fieles con nosotros, tenemos clientes exitosos y les mando un abrazo por compartir con nosotros sus proyectos, porque son proyectos que... Panadería va a la par de cada uno de los restaurantes que estamos llenando de pan, tanto de hamburguesa como telera, baguette, y hay croissant. Tenemos muchos aliados y eso nos orgullece humildemente. Estamos detrás, como de esa capa que nadie sabe. Este, de lo que va a dar la historia de la panadería, Carlitos. Cuando a mí me dice a veces un inglés, y usted lo podía hacer, y yo les digo, yo, yo fui la pionera a nivel nacional de la primera mujer panadera que trabajó las, las premezclas a nivel nacional. Tengo un diploma como primera consumidora de los productos americanos, con productos AIS donde yo fui la primera cliente que compró la primera bolsa de harina para poder, para poder dar a conocer los nuevos productos. ¿verdad? Y así hemos ido creciendo con la ayuda de muchos técnicos, las empresas que nos ayudan, los proveedores que nos consumen, nuestros trabajadores que van trabajando de la mano con nosotros y el sostener a esa familia yo creo que es grande. Es de bendición sostener lo que hasta ahora llevamos, verdad? Esa calidad de mano de obra que tenemos, que gracias a Dios se han formado dentro de la panadería. No sé qué más quiere. <laughs> pues nos ha comentado, básicamente, pues falta mucho, pero yo panso. sé, yo sé, es increíble. Yo no sabía el dato, pues desde de que la primera mujer a nivel nacional, es un reconocimiento pues que solo lo tiene Panadería Carlitos. Y hoy con toda la innovación que ustedes también han trascendido, ha la innovación no solamente nos quedamos a lo que el mercado anterior tiene, sino que el mercado actual, hay una modernidad, la gente siempre busca lo tradicional, ustedes lo tienen, pero la gente también ahora con la innovación en cuanto a los pasteles. De lo tradicional, pasamos a lo temático. A lo temático. En lo temático, este ya va Carmen Elena. Eh, Ella ahí... es la, la creadora no, fulminante. La final. creadora, la que le dio el plus. Ajá. Acércate, Carmen, venite. Acompañá. <laughs> Tenemos aquí a, a Carmen. Por acá está. Ella es también parte pues, de, de toda la creación de, de Panadería Carlitos. Y pues eh, hay una novedad en cuanto a los pasteles temáticos de cumpleaños, eh, fiestas rosas, bodas, eh, de niños, de jóvenes, de adultos, que hay temáticas bien excepcionales. Y también tienen inclusive las boxes, las cajitas. Ustedes también animan eh, mesas de postres, he visto. Eh, también con el pan tradicional. En cuanto a los pasteles, la gente eh, solicita, pide números de contacto, se comunican con ustedes a través de la página, me imagino. ¿Es abierta la posibilidad de, de la temática del pastel o, o si tiene algo característico ahí? Permítame, la vamos a pasar acá para que nos comente. Eh, de eso, de lo tradicional que pasa a lo moderno y también pues para que nos comente en cuanto a, a la parte pues también de los contactos, la página, porque inclusive fuera de cámaras estábamos mencionando que hay gente de otro país que digamos, yo quiero, ah, yo quiero algo especial para mi hija, mi sobrina, se comunican con ustedes desde otro, cualquier parte del mundo, digámoslo así, se comunican con ustedes y luego ustedes echan a andar la creación porque también asesoran en las mesitas de postres y todo lo demás. Y también que nos comente sobre los horarios, en cuanto también a la ubicación. Yo sé que en Panadería Carlitos, el que ha hecho la teco ya sabe dónde está, pero el que nos quiere visitar o quiere renovar aquel recuerdo, también la ubicación. Y desde luego, algo más que me haga falta y la invitación. Así es que acá dejamos con la... De la pionera pasamos a la heredera de toda esta innovación. Bueno, pues un gusto estar acá con ustedes este día. Eh, creo que mi momento es de decirles qué es lo que estamos manejando más que nada en el momento, que son, como siempre, lo, el pan, que es lo que más nos caracteriza a nosotros por ser una panadería artesanal, por así decirlo. Eh, dentro de ello, como mencionaba mi mamá, tenemos panes diferentes al pan de, de vitrina, por así decirlo, porque también estamos manejando hamburguesas, eh, croissants, panes de telera, eh, bagels, panini y muchos en general. Es chavata, eh, todo está en que ustedes nos den la idea y nosotros tratamos de trabajarla siempre. Estamos, gracias a Dios, tras varios restaurantes, unos cafecitos por ahí, eh, que gracias a Dios nos han dado la oportunidad de poder trabajar con ellos, con nuestro pan, eh, que realmente los invito a que lo prueben porque está bien rico. <laughs> eh, también en nuestro pan tradicional que nunca falta, eh, que como me, me mencionaba, hay personas que lo piden del extranjero. Gracias a Dios tenemos bastante aceptación con las famosas peperechas, que la gente que está en el extranjero siempre manda a pedir su, sus peperechas o mira yo vengo por peperechas porque mi fulanito, mi hijo, mi hermano, lo que sea en el extranjero quiere que le llevemos peperechas. Entonces gracias a Dios eh, a pesar de que la gente no está acá siempre sigue teniendo la preferencia por nuestro pan, ¿verdad? Porque dice ay no que no sabe igual que, que, que en otro lugar. Claro, cada lugar tiene lo suyo. Este, gracias a Dios también estamos manejando, como siempre, los pasteles tradicionales. Eh, el, como le mencionaba, el fuerte de nosotros realmente es el pan, pero manejamos también la línea de pasteles. Eh, manejamos, como siempre, esta y estamos dispuestos a, a realizar cualquier idea. Usted nos dice, quiero esto, y nosotros le decimos eh, cómo la podemos trabajar. Tal vez no exactamente como la referencia, pero sí lo más parecido posible o lo más cercano a, a la idea. Y el, y el mejor sabor. El sabor tradicional, como dice el el el, el, el sabor tradicional. Que es lo más rico. <laughs> este, porque sí, realmente nosotros nos, nos caracterizamos por eso. Por trabajar la misma fórmula con la que se inició, con la que ella inició, con la que ella y mi papá iniciaron. Entonces es lo mismo que se viene trabajando las mismas recetas, los, eh, la misma cantidad de ingredientes sin bajar las fórmulas para mantener ese sabor nos ha caracterizado siempre. Y me dice dónde estamos ubicados? Pues en Sexta Calle Poniente, Primera Avenida Sur, Barrio El Chile, Chalatenango. Y los números de contacto que serían 71840272, que es el de WhatsApp y de ahí que en Facebook y en Instagram como Panadería Carlitos. Volvemos aquí y bueno, ahí está parte pues, de la historia. Conocemos también los productos que usted puede encontrar, los invitamos para que el sabor tradicional usted lo pueda tener en su paladar. Así es que vengas y desde luego, esto, los horarios, nos faltan? Sí, los horarios son de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde y domingo de 7 a 12 del mediodía. Ok, se nos quedó algo. Dígame con lo que es la especialidad que últimamente tenemos, que es también el otro plus que tenemos, ¿Sí? es el delicioso pan de café. Pan de maicillo, pan de maíz. Y el pan de queso. Pan de queso, pero estos, estos tres primeros son trabajados junto al pueblo de las vueltas. Las alianzas las que, acá, que son importantes. Importantes. Y como dice Paco, ¿verdad? En sus momentos que da la palabra. Sí. Salvando el río Tamulasco, somos los que hemos ayudado en algunas ocasiones con el problema del río en la mesa por el desarrollo de Chalatenango y como panadería Carlitos también estamos dispuestos a poderle dar ese plus al río Tamulasco compartiendo los materiales que nuestro mismo departamento está fabricando con los con los agricultores de las vueltas. ¿verdad? Qué bonito es lo que, yo, lo que sea agregar porque es son un apoyo, ¿verdad? Y apoyo para todo el pueblo de Chalatanango. Así es. O bien, el agua potable. Así es que si usted compra el sabor tradicional, no solamente está apoyando a los emprendedores eh, de acá de la zona, sino que también de otro municipio. Así es que todo el departamento lleva de ganar, ganar. Así es que el sabor tradicional está aquí en Panadería Carlitos y los invitamos para que usted pueda pasar con su cafecito, comprar, comer aquí, que las instalaciones están muy preciosas, o desde luego llamar y si usted quiere regalarle algo exquisito a un familiar, pues también lo puede hacer o llevarlo así es que muchísimas gracias. gracias gracias a ustedes por venir quedamos agradecidos y esto fue una sorpresa que no me lo esperaba este no tengo palabras para decirle esto porque casi nadie piensa en uno a veces y, pero hay alguna persona que está por ahí verdad como echándole el ojo a uno y no sabe quién va a ser Ay, muchas Salud. gracias a ustedes también. Sí. Apoyemos siempre, por favor, compartamos y desde luego, saludos. Saludos.